de silencio para evitar cualquier interrupción durante la charla. En caso de una emergencia, vamos a proceder a desalojar este recinto, tanto por la puerta que está ubicada a nuestra izquierda, la principal, como la que está ubicada aquí a este lado. Las dos dan al área de parqueo. Ahí nos vamos a mantener hasta que se nos dé la orden de ingresar de nuevo al recinto. Con relación a las preguntas, dos indicaciones. Primero, la persona que tenga alguna pregunta, por favor, va a levantar la mano y entonces la compañera se va a acercar con el micrófono de manera que la pregunta la puedan oír tanto los que estamos aquí como los que nos están siguiendo por internet. También les pido que seamos muy concisos a la hora de formular la pregunta. De nuevo, muy buenas tardes. De parte de la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Desarrollo Profesional, es un gusto contar con su presencia el día de hoy. En esta charla, materialismo y espiritualidad. La charla de hoy está a cargo de don William Rodríguez Solís. William es licenciado en Administración Pública, graduado de la Universidad de Costa Rica, egresado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, formado en Desarrollo Organizacional en Perú y Chile, ha laborado en el sector cooperativo, consultor privado, municipalidades, en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la Fundación Costa Rica-Canadá, así como también ha sido funcionario público en puestos de confianza técnicos y gerenciales. Y ha trabajado en El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, así como también ha desarrollado proyectos como emprendedor. Es docente universitario y conferencista en la Universidad de Costa Rica, Universidad Americana, Universidad Libre de Costa Rica y Universidad Estatal a Distancia. En los últimos años, viene trabajando en el diseño de propuestas empresariales para la felicidad humana, bajo la frase prácticas para ser feliz. Los insumos se están utilizando en la elaboración de un método para el manejo auténtico de la felicidad que será publicado a finales del año 2017. Sin mayor preámbulo, lo dejo en compañía de don William. Muchas gracias, don William. Para entrar en un tema tan particular como puede ser el materialismo y la espiritualidad, vamos a manejar una dinámica en las próximas dos horas, donde vamos a estar intercalando lo que yo voy a estar explicando con algunas, reitero, dinámicas, de manera tal que en la vida real no es lo mismo saber lo que es dar un beso a dar un beso. No es lo mismo saber lo que es un concepto de sensibilidad a tenerlo. Entonces necesito como que vayamos viajando por nosotros mismos, de manera tal que eso nos permita conocernos aún mejor, y si el Todopoderoso lo permite, que esto nos represente una experiencia bien agradable para los que estamos hoy acá reunidos. Para iniciar, y que vayamos interiorizando un poco cuánto nos conocemos a nosotros, les pido por favor que vayan haciendo en sus mentes la siguiente imagen. Ustedes van a pensar que están frente a una mesa, que en esa mesa tienen una tabla de picar. Al lado de esa tabla de picar tienen una taza relativamente grande. Ustedes también tienen ahí una manga grande, cele, que están empezando a partir y la están haciendo en cuadros. Esos cuadritos de esa manga ustedes las van a estar depositando en esa taza. Sigan manejando la imagen y piensen también que tienen al lado unos limones ácidos. Ustedes van a empezar a cortar esos limones
y van a empezar a exprimir para que el jugo caiga donde está esa manga. También van a empezar a rociarle un poco de sal, y entonces con una cuchara que tienen al lado van a empezar a darle vuelta a esa mezcla de limón, de la sal y de la manga. También a gusto de cada uno, si quieren agregarle un aderezo, si quieren ponerle alguna salsa, ustedes van a estar haciéndolo. Si yo les pregunto ahora, ¿qué les está produciendo el repasar mentalmente esa imagen? ¿Qué me pueden contestar? ¿Qué me pueden decir? Algo pasa, pero se nos viene una reacción, y esa reacción obedece a que nosotros tenemos en el cerebro una información ya instalada. Y ojo a este primer detalle: el cerebro no distingue varias cosas, y pongámosle atención especial a esto: el cerebro no distingue entre lo que es ficción de realidad, el cerebro no distingue entre lo que es bondad de maldad, y el cerebro no distingue entre lo que es pasado de presente. Y esto está muy bien conocido por la construcción financiera del planeta, por los grupos hegemónicos financieros, y resulta que es ahí donde se gesta el distanciamiento entre lo que es espiritualidad y lo que es la parte financiera. Porque espero lamentablemente convencerlos de que dentro de la construcción que tiene el planeta hoy, los que estamos en esta sala somos víctimas de esa construcción, pero tenemos la posibilidad preciosa de que si entendemos lo que está sucediendo con este planeta y con la construcción del comportamiento de todos nosotros, podemos dar un alto y llegar de manera auténtica, pensando en nosotros mismos, de darle un cambio a esa situación que estamos viviendo. Vamos a hacer una segunda dinámica. Me explico en qué consiste, y si no soy claro, por favor, me lo indican, y entonces puntualizo de mejor manera. Vamos a dedicar los siguientes 4 minutos a lo que les voy a describir. El primero, todo lo vamos a hacer con los ojos cerrados, todavía no los cierren. Vamos a cerrar los ojos por 4 minutos. El primer minuto, ustedes van a repasar lo que les llega a su mente. El segundo minuto, ustedes van a procurar que cualquier pensamiento que les llegue a su mente lo van a rechazar. Y los segundos 2 minutos van a procurar visualizar la imagen de algo que les haya sido sumamente agradable, donde ustedes consideren que han sido felices, y van a recrear su pensamiento en esa imagen. Pero por favor, cuando van a hacer eso, van a tratar de poner un grado de detalle en lo que van a recordar cuando termine. ¿Cuáles colores habían? ¿El momento feliz fue bajo techo, fue al aire libre? ¿Habían colores, habían aromas, había música, habían risas? ¿Qué personas habían? ¿Cómo estaban vestidas? Todos estos detalles los van a tratar de mantener presente. ¿Está clara la indicación? Entonces, por favor, entramos al primer minuto, cerramos los ojos por 4 minutos, y en el primer minuto van a ponerle atención a todos los pensamientos que lleguen a su mente. Cambiamos y vamos a procurar que la mente rechace cualquier pensamiento que nos pueda querer llegar. Empezamos.
pasamos a los siguientes 2 minutos, van a recrear su mente en un momento que haya sido de suma felicidad para ustedes. Podemos ir concluyendo. Lentamente vamos abriendo los ojos. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Cuál de los tres escenarios le resultó más sencillo? ¿Sí? La respuesta que usted me da es exactamente mejor de lo que yo hubiese esperado para lo que voy a comentar. Muchas gracias. El momento más sencillo es el último, el feliz. ¿Y cuánto tiempo destinamos a recrear nuestra mente en los momentos felices? Y el momento más difícil es tratar de no pensar, porque nosotros pasamos en un bombardeo donde nosotros no tomamos tiempo. Esta dinámica es manejada por una española que se llama María Elena Rubio Navarro y es una coaching de empresas transnacionales. Y entonces un poco el sustento de esta dinámica es llegar y establecer lo siguiente: los seres humanos tenemos en promedio diario entre 55.000 y 65.000 pensamientos. ¿Desde qué me voy a poner? ¿Cómo me voy a comprar? ¿Me voy a vestir? ¿Voy a ir a tal parte? ¿Tengo que pagar el teléfono? ¿Tengo que recoger a los hijos? ¿Voy a ver si llevo el carro para echarle gasolina? ¿Tengo que empezar a hacer tal trabajo? ¿Tengo que ir a hacer tal maldado? Y ahí se nos van de 55 a 65 mil pensamientos diarios. Y esos pensamientos hacen que yo no tenga la posibilidad de recrearme momentos felices. Y peor aún, yo no voy a tener la posibilidad de definir qué quiero hacer con mi vida y hacia dónde quiero encauzarla. Vamos a empezar ahorita a confrontar los dos conceptos para tener una realidad de significado. Luego vamos a pasar a cuál es la construcción que tiene el mundo y aquí vamos poco a poco caminando en esta comparecencia. Podríamos decir que lo espiritual puede aludir a una persona que es muy sensible y que es poco interesada en lo material. O podemos hacer mención a que es... Si lo espiritual tiene que ver con el espíritu, el espíritu es todo aquello inmaterial y dotado de razón. Cuando se habla en espiritualidad de razón, la razón no es el producto o el resultado de un análisis del intelecto, sino de la capacidad intuitiva del ser humano para percibir su entorno y para percibirse a sí mismos. Y el materialismo es la importancia que se le da a los intereses materiales y la concepción del mundo según la cual no hay otra realidad, la realidad es solo la material. Pero podríamos nosotros llegar a un acuerdo, podríamos tal vez establecer que espiritualidad es la aceptación de que existe un ser supremo y que ese ser supremo tiene la impresionante capacidad y el poderío absoluto para crear todo lo que nosotros conocemos y mucho más, y que tiene una sincronía mágica y que está funcionando con una energía que le nutre y que hace que sea totalmente armónico. Y para uno llegar a ese tipo de convencimiento, tendríamos que descontaminar esa creencia espiritual de la religiosidad, porque la religiosidad, cualquier nombre que le pongamos, va a tratar de defender su posición con un dogma, va a tratar de ser fundamentalista, y donde es fundamentalista, opaca, mancilla, destruye la manifestación de amor
que debería ser la carta de presentación de todo ejercicio espiritual. Dicho de otra forma, ¿qué pasa si nosotros concebimos a las religiones como todas aquellas organizaciones que ponen al amor en la parte superior y que los dogmas los ponen en la parte inferior, pero que al poner el amor en la parte superior toman la decisión de que sus actos sean congruentes con esta cuestión de amor? Y para entender qué es ser congruentes con esta cuestión de amor, nosotros podríamos decir, el amor es el procurar mediante mis actos el bienestar a los demás. Y si todas las organizaciones religiosas manejaran eso, tendrían que desaparecer como religiones que han separado a la humanidad y empezarían a sumarse, porque sería un mensaje inadmisible de rechazar. Sería inaudito que alguien no esté con la buena y sana intención de dar y recibir amor. Entonces ahí tenemos que empezar a clarificar un poco qué es lo que eventualmente deberíamos manejar como una concepción de espiritualidad. La espiritualidad nos refiere a un acto sano en obtención de los bienes materiales. Ahora vamos a ver qué concepción sana de adquisición de bienes y servicios tenemos los seres humanos. Y resulta que también tenemos que manejar que lo que tenemos que entender por espiritualidad es el disfrute del recorrido de nuestra vida, independientemente de los beneficios, de los logros, de los que nos han dicho que entendamos como éxito, y más bien que entendamos que el disfrute está en lo cotidiano, porque el éxito que socialmente sea muchísimo más sólido y más reconocido, al fin y al cabo es vulnerable, es fácil de llegar y que desaparezca. Y la espiritualidad nos hace ver que si nosotros no logramos una paz auténtica, no tenemos sustrato, no tenemos tierra fértil para llegar y construir ninguna felicidad que se valga de ser preciada. Y entonces, un poco podríamos esgrimir la idea de que cuando hablamos de espiritualidad comparado con lo material, yo voy a tener como aspiración de la adquisición de bienes lo que mis ingresos sanos me permitan llegar y obtener. Y entonces, cuando hablamos de la palabra sano, es aquello que goza de salud o que es bueno para la salud. Y ahorita vamos a entrar en un terreno espinoso, porque voy a poner algunos números que cabe la posibilidad que los conozcan y cabe la posibilidad que no, pero conozcámoslos o no, nos producen una sensación de rechazo virulento, de rechazo absoluto. ¿Qué es el materialismo en el mundo? En el 2014, el 1% de la gente más rica del mundo era dueño del 46,5% de todo lo que existe. Y si a ese 1% le ponemos el 19% que sigue en poder adquisitivo, ese 20% en el 2014 era dueño del 96,4% de toda la riqueza que existe. Y resulta que el 80% restante nos estamos peleando el 5,5%. Aunque a veces tenemos la petulancia de sentir que nuestra vida está en una alfombra que gravita y que tenemos un nivel idéntico a los de los autores y actrices de Hollywood. Porque socialmente estamos programados para creernos eso. Y el asunto es que si vamos al 50% más pobre, el 30% de ese 50% más pobre está viviendo con un dólar diario, y el 20% que está encima de ese 30% para completar ese 50% está viviendo con $2 diarios. Y si además de eso hacemos un repaso de cuáles son algunas prácticas en Europa civilizada del euro, nos damos cuenta de que por una estrategia alimentaria los europeos le entregan 2 euros diarios por cabeza de ganado a los dueños de los atos para que se preserve esa estrategia, que nunca van a tener una situación difícil de hambruna. Pero resulta que a sus indigentes, cuando hay situaciones climáticas adversas, les presupuestan $1 diario, no un euro, $1 diario. Entonces aquí empezamos a ver de qué civilización estamos hablando. Hoy en día
Resulta que ese 1% del 2014 a este 2016, como estaba proyectado, logra ser el dueño de más de la mitad de todo lo que existe. Y eso se había proyectado por una organización que tiene sede en Londres, de que se iba a lograr en el año 2016, pero el Credit Suisse Group establece que esta aspiración la logró el año pasado. Si nos ponemos a revisar lo que es la producción de la nueva riqueza en lo que va de este siglo, medido desde el 2000 hasta el 2015, tenemos los siguientes datos. El 50% de la población mundial más pobre, los que viven con un dólar, el 30%, y dos dólares, el 20%, han incrementado su riqueza en estos 15 años en un 1%. Pero resulta que la población más rica, ese 1%, logró incrementar su riqueza en un 50%. El mundo está construido de tal manera que haya, y permítanme usar una palabra con la que creo que soy más consecuente, está organizado para que haya un saqueo de lo que ustedes y yo recibimos como ingresos. Y ahorita vamos a ver el detalle de esa realidad. Si seguimos manejando más números en estos mismos 15 años, cuando hablamos de lo que está sufriendo el 10% de la gente más pobre, de ese 50%, en estos 15 años, ellos han incrementado, perdón, en estos últimos 25 años, aquí se toma en cuenta los últimos 10 años del siglo anterior y 15 de este. En esos 25 años, ese 10% ha visto incrementados sus ingresos en 3 dólares diarios. Tienen la fortuna de manejar un ajuste de sus ingresos en un centavo de dólar por día. Sigamos. En el año 2010, las 388 personas más ricas del mundo tenían más dinero, más capital, más riqueza que las 3.600 millones de personas más pobres, las de ese 50%. Y resulta que en el 2015 ya no son 388, o sea, en 5 años la concentración de la riqueza y ese saqueo del que somos víctimas hace que ya no sean 388 personas, sino que ahora sean 62 personas. 62 personas de este planeta tienen más dinero, más riqueza, que el 50% más pobre. Y si nos vamos a una cuestión de género, de esas 62 personas, 53 son hombres. Hago una acotación: la riqueza del mundo de las mujeres apenas ronda el 1%. En este quinquenio, la riqueza en manos de la gente más pobre disminuyó en un 41%, por si quieren compartir conmigo la palabra saqueo. En esos 15 años hay un incremento de la capacidad de este sector en ese porcentaje, y vea qué curioso. Resulta que esas 62 personas incrementaron su riqueza en ese mismo año en un 44%. Si me regalan un poquito de agua, perdón la interrupción. Cuando hablamos de materialismo, aquí está, gracias, perdón. Cuando hablamos de materialismo, entonces aquí vemos parte de algunas cosas que nos han vendido como formación académica, y entonces resulta que nos hablan de las ventajas comparativas. Señoras y señores, las ventajas comparativas es una forma sofisticada de cambiar de nombre a las violaciones de los derechos humanos de muchas personas en muchas partes del mundo. Y no soy comunista, a veces por broma digo que yo soy un comunista de extrema derecha, y con eso me siento cómodo para decir lo que a buen recaudo quiera decir. Y entonces nos dicen: no, es que hay dos conceptos. Es que hay un concepto de economía positiva que dice que el mercado de oferta y demanda funciona de una manera mágica, con un rebalse, que ese rebalse le va a permitir tener vida digna al resto de la población, y eso es lo que tenemos que manejar, porque como dice Paul Samuelson, el premio Nobel de Economía, cuando nosotros como seres humanos
estamos en una votación, todos somos igualititos, porque resulta que cada voto corresponde a la decisión de cada persona, pero cuando estamos en un mercado de oferta y demanda, dice Don Paul, resulta que yo tengo votos y tengo dólares. Eso es economía positiva. ¿Qué es la economía normativa? La manera en que yo, viviendo en un país, tengo el respaldo de un Estado que produce una serie de normas para que algún concepto de justicia se vaya impregnando en el aparato estatal, y pensar que la aspiración de que la vida debe ser vivida con dignidad está tutelada por un Estado que dice en las constituciones políticas que no puede haber desempleo y que la salud es el non plus ultra de la aspiración de toda sociedad dentro de una sociedad que se precie de ser civilizada, de querer a su gente. El 1% de la gente más rica, cuando se habla de economía normativa, utiliza algo que manejan los medios de comunicación en los países en los que nosotros vivimos, y es llegar y decir: no, para manejar economía normativa tenemos que hablar de política económica, y si la política económica va a estar hablando del beneficio que tiene que recibir una serie de personas que son pobres, entonces el mensaje es comunistoide, es socialista, es aberrante, entonces tenemos que atacarlos porque nació muerto. Y el problema es que todos nos creemos ese cuento, y resulta que entonces nos adormecen y no nos damos cuenta de la trascendencia para una concepción de dignidad. Hago otro paréntesis: Costa Rica ha construido una nueva riqueza cuando pasa de estar exportando 6 productos a 4,000 y pico como es ahora. Todo eso está bien, es sano, y hay que prevalecer esas condiciones para que ese grupo no caiga. Pero eso se logró a través de los créditos internacionales por los pagos de ajuste estructural, cuando todos los costarricenses estamos pagando las deudas para crear las infraestructuras y las condiciones acertadas y adecuadas para que esa riqueza se haya producido, pero resulta que se produjo en el Valle Central. Y en el Valle Central podemos hablar de sitios donde el desempleo es de un 6%, pero señoras y señores, en la zona costera de Punta Arenas el desempleo supera el 50%. Entonces, no es que vamos a quitarle la plata a los ricos porque Robin Hood, de acuerdo al ordenamiento jurídico nuestro, es un delincuente. Es como creamos condiciones para que podamos ir redistribuyendo los créditos y las riquezas que el país produce para empezar a crear focos de desarrollo en esa zona. Se analizaron 200 empresas, se procuró que en esas 200 empresas estuvieran las empresas más grandes de los Estados Unidos, y vea qué ética más fina, más desarrollada, más agradable. El 90% de todas tienen alguna oficina o alguna filial en los paraísos fiscales del planeta. Si seguimos manejando algunos otros indicadores corrongos, dijo mi abuela, el 50% de la gente más pobre produce solo el 10% de las emisiones. Los Estados Unidos tiene el 4% de la población y está contaminando el 26% del 100% de la contaminación existente. Pero resulta que las zonas donde vive ese 1% cotejado con la zona donde vive el 50% de la gente más pobre, y está contaminado cuando se habla de la huella ecológica, de la huella carbono, es decir, de dónde está la concentración de los gases de efecto invernadero. Esa zona donde vive la gente más pobre, que además está contaminando solo una décima parte del planeta, está hasta 175 veces más contaminada que la zona donde vive la gente más rica. En el 2014, de las 350 mayores empresas, se analizó cuáles eran los salarios que estaban teniendo sus presidentes o sus niveles gerenciales. Estaban ganando la módica suma de $16,300,000 por año. Si se ve cuánto fue el incremento del salario del 2013 al 2014, se lo incrementaron en un 3,9%. Pero si nos ponemos a ver cuál fue el incremento de sus salarios medidos desde el 2009, que fue cuando se empezó a dar visos de alguna recuperación económica de los Estados Unidos, resulta que del 2009 al 2014 se incrementaron un modesto aumento de un 54,3%. En el ámbito social, si queremos seguir con lo que se está manejando en estas tendencias de género, solo 22 de esos 350 niveles gerenciales
son de mujeres. Y entonces ahora vamos a tratar de explicar cómo carambas es que esto está funcionando de esa manera. Porque con lo que yo vengo explicando, probablemente, al igual que me ha resultado a mí, esto es una bofetada a la dignidad que el ser humano debería tener. Entonces vamos a entrar en una forma de decirlo. Si les parece, siguen conmigo para que el concepto les quede claro. Aquí hago una observación. Ni soy autoridad en psicología, ni soy autoridad en neurología, ni soy autoridad moral. Simplemente quiero compartir algunas cosas que en mi vida han producido un cambio auténtico y que espero que ese cambio auténtico lo pueda reflejar en el tono de la voz con la que les estoy conversando. Antes de ver esa lámina, si gustan, levanten la mano izquierda y con la mano derecha se pone la mano de esta forma. Esta parte de aquí, esta es una forma como lo explica una doctora europea. Esta parte de aquí es esta zona del cerebro, esta parte de aquí, el tallo, y tiene varios nombres. Si gustan, bajan la mano. En esa parte está la información que nosotros los seres humanos tenemos como especie. Entonces, si ante una situación de riesgo nos da miedo, nos paralizamos, atacamos, huimos, nos orinamos, en fin, lo que sea, es porque ya esa información está ahí y es la información de la especie. ¿Por qué somos bípedos? ¿Por qué caminamos en dos pies? Entonces, ahí está la información primitiva nuestra. Y esa información primitiva nuestra, visto los análisis cerebrales que se han hecho de los animales, es igual a la de los reptiles, las culebras, los lagartos, los caimanes, tienen esa información igual que la manejamos nosotros. Ahí es una información que corresponde a lo que vamos a ver ahorita, a la inconsciencia. Eso ya está ahí, es una información que está manejada de esta forma. Si gustan, volvemos a levantar la mano izquierda y ponemos el dedo pulgar de esta manera. Esta parte de aquí, el dedo pulgar, nosotros la vamos a localizar si ponemos un dedo acá y un dedo acá. Entonces, corro la cabeza y donde se hace el vértice, en esa parte adentro, es donde está la zona límbica. Esa zona límbica tiene 100 mil millones de neuronas y ahí está alojada toda la información nuestra en términos emocionales y sentimentales. Esa es la forma emocional y sentimental que bombardean los políticos cuando nos dicen: esta persona es firme y honesta, nos hizo sentir algo bonito aunque no sabíamos ni qué era. Cuando nos dijeron: el barco tiene capitán, nos volvió a hacer sentir algo bonito porque apelan a las emociones. Y cuando nos hacen sentir con Costa Rica no se juega. ¿A qué estamos refiriéndonos? A emociones. Nos hizo sentir una emoción diferente a la publicidad que usaron los demás. Y eso hizo que la gente desfiláramos porque nos identificamos con los países civilizados y muy maduros en democracia. Manejan tres cosas: manejan partido, candidato y programa de gobierno. Nosotros manejamos qué nos hace sentir identificados con alguien. Ahí también hay dos cosas que me interesan que lo manejemos, porque la parte humana es la que tiene que ser la parte central de todo esfuerzo humano. Vamos a ver aquí dónde está la amígdala y vamos a ver aquí dónde está el hipocampo. No importa que sepan dónde está localizado eso, no importa que se aprendan los nombres, lo que me importa es que manejemos este concepto. Los seres humanos manejamos en amígdala todo lo que nos ha sido triste y negativo. Cuando nosotros tenemos un trauma es porque tuvimos un sufrimiento tal que la producción de cortisol nos hizo que no asimiláramos de manera sana ese evento. Y al no poder asimilarlo de manera sana, eso se archivó en amígdala, que es como una gaveta, como un archivo. Y cuando una sensación, una experiencia, una humillación, un sufrimiento se nos fue a esa zona, se convierte en un pensamiento autónomo. Y les voy a decir dónde se dan ustedes cuenta que todos tenemos esto. Cuando lamentablemente esa experiencia, ese pensamiento le roncó salir a nuestra realidad actual, volvemos a sentir el mismo dolor, el mismo trauma, el mismo sufrimiento, como si no lo hubiéramos pasado ya, por lo que dijimos al principio, que el cerebro no entiende de pasado y de presente. Pero cuando la cuestión se maneja sana, se va al hipocampo, y en el hipocampo el pensamiento fue
sanamente asimilado y no nos va a producir daño. Aquí hago un comercial, los talleres que nosotros tenemos diseñados es para poder llegar y manejar en la gente sufrimientos por las cosas más leves o por las cosas más impactantes que nos podamos imaginar, porque todo lo que está en esa amígdala puede ser sacado, pasado al hipocampo y que ya no nos pese ni nos continúe haciendo daño. Entonces resulta que en esta parte es donde está, en esas 100 mil millones de neuronas, nuestra memoria, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras referencias de placer. Última vez con la mano. Vamos a bajar ahora estos cuatro dedos. Cuando bajamos estos cuatro dedos, tenemos aquí el lóbulo frontal. Este lóbulo frontal resulta que es donde está nuestra inteligencia, el córtex. Los seres humanos desarrollamos en los últimos 65 millones de años, como parte de un desarrollo de los primates, el cerebro hacia adelante. Ahí es donde está nuestra inteligencia de materia gris, que tiene la capacidad de la abstracción, de la voz, de hablar y de la planificación a mediano y a largo plazo. Hago dos observaciones. La zona límbica es exactamente la misma que tienen los mamíferos. Entonces los chanchos, las vacas y los perros, al igual que los humanos, sienten temor, sienten amor, sienten ternura. Por eso cuando una vaca está en la banda de Montecillos porque va a ser sacrificada y vio a lo que iba, empieza a derramar lágrimas. Por eso cuando un chancho se dio cuenta que al chancho adelante lo acaban de guillotinar, empieza a pegar unos alaridos porque está sufriendo lo que sufriríamos cualquiera de nosotros exactamente igual. Y entonces nosotros, por esa información que tenemos, es muy poco probable que nos pongamos a detener y pensar en estas cosas, porque estamos como anestesiados para interpretar lo que está alrededor nuestro. Cuando hablamos de esta zona, el lóbulo frontal, si nosotros levantamos estos dos dedos y vemos estos dos que quedan acá, obedece a lo que los orientales han manejado como el tercer ojo. No sé si han visto las tradiciones de la India, que vienen sobre todo las mujeres y se ponen como una perlita de color verde. Algo que a mí me llama poderosísimamente la atención es cómo esta gente que tienen estas prácticas entre 25 y 35 siglos antes del cristianismo sabían que en esta parte era donde nosotros éramos conscientes, donde podíamos tener la posibilidad de dominar nuestras acciones. Y un poco la invitación de esta dinámica es a que nos identifiquemos con esa preciosa posibilidad que tenemos de sacudirnos en algún porcentaje de la manera en que estamos adoctrinados. Y luego vamos a ir, conforme avanza esto, viendo en qué consiste ese adoctrinamiento. Entonces, como un repaso, lo que hicimos con manos, la inconsciencia está en esta parte, la subconsciencia está en esta. La subconsciencia es toda esa información que se nos meten. A las madres de familia que estén aquí y a los padres de familia que acompañaron a su pareja cuando nació sus criaturas, se dan cuenta que ponían al bebé en el estómago y el bebé iba buscando los senos. Y si los ponían en los senos, el bebé iba a buscar el pezón y empezaba a mamar porque ya venía con información que tenía que mamar. Y el asunto es que los seres humanos venimos con una información que, dependiendo la edad en la que nos encontremos, la vamos a poner en práctica. Vean qué interesante y qué delicado esto que les voy a comentar. Desde hace varias décadas viene tomando mucha fuerza lo que es el análisis transgeneracional. El análisis transgeneracional es cómo han logrado probar neurológica y psicológicamente que nosotros somos el cúmulo de información de mis padres, de mis abuelos y de mis bisabuelos, en lo positivo y en lo negativo. Si una persona tiene facilidad para la música y no hay ningún papá ni ninguna mamá de ellos que tengan esa facilidad, es porque en la segunda o en la tercera generación eso vino. Pero lo más triste es que si había un comportamiento lesivo, póngale pedofilia, póngale delincuencia, póngale adicciones, esa información también se trae. Y ojo, dos elementos con los que eso se activa violentamente. Uno, que esa criatura haya nacido el mismo mes que alguien de estas tres generaciones nació o murió. Y el asunto se jode si resulta que le ponemos a ese hijo o a esa hija el nombre de esa persona. Entonces, a partir de ahí, el porcentaje de posibilidad de que ese comportamiento lo herede
esa criatura es sumamente alto. Y pasamos a lo que era la conciencia, el lóbulo frontal, que es donde manejamos esa, que es donde manejamos esa información. Ahora entramos a una segunda y a una tercera dinámica. Me van a escribir en las libretitas que le dieron, cortan un pedacito de papel y en ese pedacito de papel me van a contestar si son felices. Entonces nada más contestan sí o no. Súper cortísimo. Entonces nada más sí o no. ¿Son felices sí o no? Me ayudan a recoger las respuestas. Es muy interesante eso que usted dice. Es muy interesante, porque no es cierto. No ha existido una sola donde una cantidad de personas me pongan. ¿Qué pasó? Mira qué interesante. Los contamos. Mientras realizamos el conteo, en una segunda hoja me van a escribir qué es para ustedes felicidad. Porque si ya dijeron que eran o no eran, entonces ahora me escriben cuál es el concepto para respaldar esa respuesta primera que acaban de dar. Esto sin ningún nombre, porque la idea es simplemente poder manejar qué es felicidad. Ahorita hasta que ya todo me haya entregado, ya lo tenía. Ah, bueno, está bien, ya la mayo, muchas gracias. Está bien, muchas gracias. Que me posesiono aquí donde está la presentación y me abre las dos. Muchas gracias. Ya todo lo entregamos, ¿falta alguien?
¿Quiere leerlo, no? Felicidad, dice amor, cero violencia, naturaleza, libertad. Estar feliz es lo que tengo que hacer y sobre todo dar lo que tengo a los demás. Aceptar la voluntad de Dios. Felicidad, realizarse como persona, darse a los demás sin esperar nada a cambio. Felicidad es sentirse plenamente satisfecho en todos los ámbitos de la vida. Aprender a vivir contento con lo que se tiene, un ser agradecido. Tener plenitud entre lo personal, emocional y profesional. Felicidad de estar con mi familia y con todos los que estemos bien de salud para disfrutar unos a otros. Muchas gracias. Con respecto a las respuestas, 27 personas dijeron que sí son felices, 5 personas dijeron que no son felices, una persona respondió en blanco, una respondió a veces y otra respondió a ratos. Vean qué interesante, con algo, y tal vez por eso es que nos surgió la inquietud hace algunos años de empezar a esquematizar una propuesta metodológica, porque en algo que pareciera debería ser la preocupación primordial de nosotros, los seres humanos, con respecto a la felicidad, no me entiendan esto de una manera grosera, sino con amor humano, porque es lo mismo que a todos nos pasa. Entendemos lo que se nos ocurre entender con respecto a felicidad. ¿Qué es lo fregado de esto? Que entonces compramos cualquier concepto de felicidad. ¿Y por qué no nos pulen en tener un concepto de felicidad? Porque si tenemos un concepto de felicidad, empezaríamos a diagnosticarnos a nosotros mismos, darnos a nosotros mismos, darnos a nosotros mismos, darnos a nosotros mismos. De ánimo en el que se complace en la posesión de un bien. Dejémoslo ahí para no alargar más el asunto. Esto ha sido precioso porque hemos tenido un concepto de la Real Academia, la lengua, donde nos dice: si usted es feliz, es porque usted tiene chunches. Y así nos programaron en esa zona límbica. Y entonces, si nos programaron conceptualmente, para ahí nos vamos. Ojo la perversidad de esto. Si yo les digo a ustedes que es un valor, algunos de manera muy romántica y muy bien intencionada pueden decirme: un valor es la manifestación de mis actos más nobles, más puros y más buenos para mí y para el resto. Pero otro me puede decir: valor es la forma en que yo cuantifico pecuniariamente, en términos de moneda, mi patrimonio. Y las dos son acepciones acertadas. ¿Ustedes no les parece que, aunque haya sido intencional o no intencional, hay una perversidad en que nosotros entendamos dos cosas tan antagónicas con la misma palabra? No se ha todavía manejado otro concepto de felicidad, pero ya la Real Academia ha diseñado lo que vendría a ser el concepto que sustituya a este. Y entonces ya yo me siento como muy esperanzado, porque dice que es el estado de grata satisfacción espiritual y física. Entonces ya como que se está adecentando un poco el asunto. Continuamos, nos vamos a poner de pie un segundo.
si me hacen el favor. En estos segundos ustedes van a seguir lo que yo les voy a solicitar que hagan, y luego continuamos con la charla. Esto también va a servir para revitalizarnos en estos momentos de la charla, imprimirle un poquito más de velocidad a la circulación y que podamos seguir con este grado de atención agradable que tenemos. Levantamos las manos, abrimos y cerramos los puños en 10 ocasiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los abrimos. Primero sentimos como que nos estuvieran jalando de ambos lados, y entonces volvemos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo hacemos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacemos lo siguiente, y van manejando sus actos con respecto a lo que van viendo y lo que van escuchando. Ponen la mano izquierda pegadas en su cuerpo, la mano derecha la levantan de manera inclinada, van cerrando el puño. Luego de cerrar el puño, el pulgar lo dejan libre y lo van apuntando hacia su cabeza, lo van acercando despacio a su cabeza, lo siguen acercando a su cabeza, lo siguen acercando, lo siguen acercando, y dejan el pulgar puesto en su mentón. Todos lo dejaron en la frente, porque resulta que estamos programados para hacer lo que vemos. Pueden tomar asiento. Y entonces, algunas veces, nosotros creemos estar en todas, en el manejo de nuestra vida, y señoras y señores, no nos podemos engañar a nosotros mismos. Hacemos lo que vemos, hacemos lo que nos dicen. Y un poco la parte corronga, espero transmitirla en lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cómo logran eso? ¿Por qué nosotros somos víctimas? ¿Cómo carajos el 1% de la gente más rica nos está estafando? ¿Y por qué nos está estafando? Porque si hablamos de una caducidad planificada, si los bombillos los pueden hacer para que sean casi eternos y los hacen para que duren 800 o 1000 horas, es porque nos van a seguir saqueando, porque no vamos a cuestionar las cosas. Porque si nos dicen que tenemos que estar a la moda, la forma en que nos diseñen, cualquier chuica lo vamos a querer seguir poniendo. Si ahorita vamos a estar en campana y luego en pantalón de tubo y luego con dos centímetros de tela y luego vamos a estar forrados, lo hacemos. Y por eso ese 1% es totalmente efectivo, porque los seres humanos no nos damos cuenta que somos víctimas de ellos. Y les digo algo que al igual que la práctica que hicimos ahora nos desenmascara. Somos tan confiados que confiamos en que lo que diga las latas en los supermercados es cierto. Somos tan confiados que pasamos por todos los puentes y nunca hemos pensado si ese condenado estaba ya con la vida útil vencida o no. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad que vivimos las personas. Y ahora vamos a procurar ver esto de una manera más contundente. Resulta que los seres humanos, aunque tenemos control remoto, las empresas de publicidad han logrado determinar que en el lapso de nuestras vidas nos hacen ver 2 millones de mensajes. Eso significa que es como si nosotros pasar 6 años sentados, 8 horas diarias, tirándonos esos mensajes por 6 años, 6 años, 8 horas todos los días. Por eso es que cuando yo les digo, los ponemos en el mentón todos a la frente, porque eso lo saben las empresas. En Francia, los operadores del derecho discuten desde el 2013 los aspectos éticos del neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? ¿Cómo han logrado incorporar los publicistas los conocimientos de la subconsciencia y de la conciencia para llegar y vendernos las cosas? En España sí hay ley anti mensaje subliminal, que los mensajes subliminales son aquellos tan cortos que no los percibe el ojo, pero que sí nos llega al cerebro. ¿A cuál parte del cerebro? A la de las emociones. Les cuento cómo están manejando esto. Antes hacían encuestas para ver qué queríamos los seres humanos comprar. Ahora no hacen encuestas.
toman a una cantidad de hijos de vecino y los ponen frente a una computadora y les pasan una cantidad de imágenes, porque resulta que le ponen mediante encefalogramas una cantidad de Dios o de dispositivos en la cabeza, en un gorrito muy poco estético, y logran recibir 2000 señales por segundo de cómo esa zona emocional varía. Y ojo el detalle, cuando ponen de dos en dos los productos, han llegado a una certeza del 100% de qué carajos vamos a comprar. Y les hago una pregunta que también espero que les sacuda en algún sentido su fuero interno. Todo lo que nosotros tenemos es porque creemos que lo necesitábamos. Les lanzo la siguiente pregunta para que lo piensen en los próximos 3 o 5 años. Piensen ustedes, para ustedes mismos, contéstense, ¿qué de lo que no se ha inventado les está haciendo falta? Pero resulta que cuando se invente me va a hacer falta, porque ya estamos programados para que nos haga falta. Pero si lo pensamos ahora, no nos está haciendo falta, porque si no ya hubiéramos mandado la señal para hacerlo, hubiésemos sido nosotros quienes metemos los derechos de autor para crear eso. Entonces, cuando aquí se dice que se anticipa la decisión de la persona, es que estas pruebas vienen haciendo que ya los publicistas sepan qué es lo que vamos a comprar. Neuromarketing, un producto no es lo que es lo que significa. En algún momento se dio en algunas zonas del mundo que la Lexus de la Toyota empezó a manejar: este es un Mercedes-Benz, tiene tales extras, tiene esto, 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 y vale tanto. Este es un Lexus. Perdón. Tiene todo lo que tiene este Mercedes, pero tiene esto y esto más, y vale menos que este Mercedes. Y empieza a variar la cantidad de Mercedes vendidos por la cantidad de Lexus. Pasan algunos meses y la empresa se preocupa, y después de haber contratado a cualquier cantidad de personas, que es que muy sofisticadas, contratan a alguien que maneja esto. Y entonces llega y dice: vea, ustedes no me van a contratar porque yo no tengo currículum, no soy nadie, no tengo empresa, nadie me ha contratado, solo chambas a la carrera he hecho. Entonces les propongo algo: no tienen nada que perder, denme un porcentaje de la recuperación de mercado que yo les empiece a dar y me pagan sobre eso. Y en la desesperación le dice: entren. Y entonces le dan todo el financiamiento para los anuncios. ¿Y qué dijeron? Ponían un tipo que salía a uno de estos gerentes norteamericanos de 16.300.000 dólares saliendo de un juego de tenis, y se subía en un Mercedes. Ese sube en un Mercedes porque tiene plata, no le importa si es bueno o malo, el que tiene plata compra un Mercedes. Ponían a un jeque árabe que venía de una reunión de petroleros, ese sube en un Mercedes, ¿por qué? Porque tiene plata. Entonces un montón de limpios hipotecaron para comprar un hijo de puta Mercedes y parecerse a los que tienen plata, y lograron otra vez la reconquista del mercado. Esa es la manera en la que el producto es lo que significa. Si un chiquillo o una chiquilla se cree el más guapo de secundaria, si compra tal ropa, no importa. El chiquillo que anda las dos mitades de las nalgas al aire, cree que es una pegada andar así, porque se sabe que son susceptibles a la decisión de compra. En Europa, la Europa civilizada ha llegado a la conclusión de que el 90% de las acciones que desarrollan las personas es por subconsciente, pistola, de que esto es lo que yo quiero hacer de mi vida. Y le lanzo una inquietud que es con la que uno reconoce esto: si yo a ustedes les digo que repasen su existencia, esto les ha producido algún tipo de reacción extraña. Cuando ustedes ven las personas que alrededor de ustedes han ido creciendo y ustedes dicen: esta persona tuvo menos oportunidades que la que yo tuve y ha hecho más que yo, y esta persona que tuvo más oportunidades que yo y más facilidades y más plata ha hecho menos que yo, pero el problema es que yo he hecho cosas que me hacen sentir que tengo lo que no quiero y quiero lo que no tengo. Esa sensación es cuando tenemos una lucha interna entre lo que auténticamente queremos y lo que la sociedad, a través de todas estas técnicas, ya nos impuso como psicología social y como neuromarketing. Esas son las cosas que también nosotros manejamos en los talleres que impartimos. Resulta que los publicistas dicen: no es el 90%, es el 85%, porque en el mundo se viene dando un fenómeno
que entre el 80 y el 90% del montón de chunches de bienes y servicios que tiran al mercado antes del año caen y a nadie les interesó, porque no pagan los estudios de neuromarketing. Entonces ellos lo que manejan es de que no, que todavía está el 15% de gente que toma decisiones y que podríamos racionalizar la colocación de bienes en el mercado. Pero al fin y al cabo, los alquileres y las ventas de los locales comerciales, después de ingresar por la puerta principal en los centros comerciales más sofisticados del mundo, tienen un precio dependiendo si somos zurdos o si somos derechos. Porque resulta que la vista se comporta de una manera congruente con si somos zurdos o si somos derechos. Y resulta que la Universidad de Harvard dice, no, la verdad es que el ser humano solo maneja con discrecionalidad, con auténtica personalidad individual, el 5%, el 95% de lo que hace no es manejado por el ser humano. Y entonces lo que se maneja es de que hay una respuesta mental intuitiva. ¿Cómo se ha logrado? Esto es parte, digamos que de los 10 mandamientos del neuromarketing. Ustedes van a encontrar 50, 60, 20, 30, van a encontrar reacciones diferentes. Pero vea qué interesante, la atracción de las formas orgánicas. Resulta que a los seres humanos nos gustan las curvas, porque nos atraen ciertas partes de los cuerpos femeninos y masculinos. Nos gustan las curvas porque las frutas tienen formas redondas. Y entonces ya en el subconsciente se manejó eso. Les hago una pequeña referencia. Si ustedes van a poner un restaurante de sándwiches cuadrados como los que hace mi mamá, para competir con McDonald's, aunque tenga el mismo restaurante, quiebra, porque es cuadrado. La hamburguesa, al ser redondita, seduce, atrae, llama la atención. Todo eso está en la forma en que se manejan los productos. El deseo de tocar. Resulta que una empresa que vendía antivirus se da cuenta que toda la competencia tiene más o menos el mismo costo por manejar el antivirus en un disquito, en un cartoncito, con un poco de leyendas, que hay que pagar los trámites, el free on board que manejamos en economía, y entonces tenemos que distribuir eso a cualquier cantidad de lugares, y eso tiene un costo. Y dice, no, disminuyámoslo, la gente es inteligente, el caso de la Lexus y la Toyota. ¿Qué pasó? Dejaron de comprar esa marca, porque la gente quiere tocar el disquito. Porque resulta que nos criamos en el subconsciente con el tacto, y ese tacto nos produce una seguridad extraña, aunque no sea real. Lo intangible no es parte de la información que nosotros tenemos en esa zona límbica, en nuestra memoria ya consolidada. Lo literal emociona. Resulta que si alguien coge un libro y lo lee en internet, el porcentaje de aprendizaje de ese libro es muy reducido a si coge ese libro, lo imprime y lee las hojas. Donde lo está leyendo, el porcentaje de conocimiento que adquiere es superior. Entonces aquí hay un detalle incluso con el aprendizaje. Hay que entender la metáfora. Si yo voy a vender chorizo, salchichón, papas tostadas, lo que sea, es cómo asocio eso a una emoción, cómo asocio eso a algo que no sea atractivo. Es la metáfora que yo le ponga, fina, exclusiva, vulgar, depende del mercado que yo lo vaya manejando, así seduzco. El impacto de la vista. Resulta que cuando ustedes ven un anuncio con un supermodelo o una supermodelo que está viendo al frente de la portada, lo que la gente ve son los ojos. Y resulta que decían, ¿cómo es posible que estamos gastando millones de dólares en esta campaña y nadie logra variar la tendencia de la colocación porcentual de las ventas en el mercado? Un empresario que llegó y entendió que la gente lo que necesita es el impacto de la vista, pero no para que lo vean, sino para el producto, sin decir nombres, para no hacer publicidad, pone un chiquito encantador gateando. Y donde lo pone, gateando con un pañalito, lo pone de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que la gente ve? Lo que el niño está señalando. Entonces ya vuelve a ver el producto. Y entonces ya varió la concepción que se tenía antes de eso, de que no es que vuelva a ver el modelo, sino ese modelo que usa. ¿Qué es lo que quiere ese modelo? Porque yo también lo voy a querer si yo llego y me caso con el mensaje que me están dando ahí. La negatividad unisex y la visión de género. No podemos vender los mismos chunches a las mujeres con los mismos anuncios que van para los hombres.
Y aquí tenemos que entender dos cosas muy, muy, muy claras. ¿Por qué los hombres son visuales y más fijos? Porque tenían que salir a cazar, no tenían que perder de vista dónde iba la presa. Eso quedó en nuestra información genética como especie. Entonces, todas las quejas que tienen las mujeres por las vistas indecorosas que tenemos, señora, no le estamos fallando, somos víctimas de estos modelos. El asunto es de que, ¿dónde está la diferencia? Que las mujeres tienen una particularidad, tienen vista periférica. Y señoras, también ustedes, no es que no quieran atendernos como nosotros a veces queremos que nos vuelvan a ver cuando les estamos hablando. Es que ustedes, cuando estaban en las cavernas, tenían la delicada y preciosa función de cuidar a los hijos. Y no había métodos anticonceptivos, estaba la cueva llena y tenían que estar viendo a todos. Y después de eso, si el cabroncísimo duraba mucho porque se metió en otra caverna o el mamut corrió mucho, tenían que ir detrás de ese mamut y entonces tenían que ir a buscar frutos. Entonces, al igual que tenían que estar viendo para todo lado cómo ubicaban a sus niños, tenían que estar viendo a todo lado para ver dónde conseguían frutos. Entonces somos víctimas de toda esa información de nosotros mismos que no conocemos. La conexión de la idea de revertir lo nocivo, nos han metido algo tan violento. Vayamos a un concepto económico de la elasticidad precio-economía, que para los que no son economistas lo que se maneja es que la elasticidad precio es la variación en una cantidad que yo compro por una variación en el precio. Esta cuestión se trae abajo eso. Usted ve las cajas de las cajetillas de cigarro con un pulmón efisémico en carne viva, pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que yo digo, me voy a fumar ese cigarro porque si después corro durante 2 o 3 semanas ese efecto lo quito. Pistola, porque el asunto es que cuando ya yo me fumo ese cigarro, la manera en que actúa la zona límbica hace que haya una sinapsis, una descarga que me da placer. Y entonces esa descarga que me da placer hace que a mí me quede en la memoria el pulmón. No, me quedó en la memoria qué rico me supo el cigarro. Si yo me tomo una cerveza, si me como una hamburguesa, y esa hamburguesa tiene 14 tortas y tiene un galón de salsa rosada, pucha, qué fregado, mi colesterol, mis triglicéridos, le meto el mordisco y a la chingada, dijeron los mexicanos, todas esas cosas negativas. En la cabeza me quedó que qué rica está la hamburguesa. ¿Cuándo ven ustedes en un anuncio de licor un tipo tirado en una alcantarilla? Lo asocian con momentos felices. Somos programados para tener la más absoluta inobservancia de la manera en que estamos manejando nuestras vidas. La conexión con lo misterioso. Si nosotros llegamos a un restaurante y encontramos un plato que se llama escalofono y no sabemos qué es, lo pedimos porque queremos curiosear, y esa es una trampa en nuestra vida donde también somos víctimas. El gusto por lo sencillo. Todas las empresas de publicidad manejan un tributo a esa presentación gráfica de yo, un corazón Nueva York, yo amo Nueva York. Es la manifestación en esta técnica de insights o de neuroinsights o de neuromarketing o de neuropublicidad más sencilla. La sencillez hace que la gente se vea seducida. Y el ansia por completar la escena. La sensualidad está en la forma en que se nos active el deseo. Entonces usted ve a un hombre súper atractivo por el que el 99% de las mujeres babean, y usted ve una mujer con los labios carnosos, más deliciosos y pidiendo un montón de cosas que son prohibidas de decir en una charla. Pero si esa gente se besa, perdimos el atractivo. Pero si están los dos rostros a milímetros de darse beso, eso nos llama la atención, porque nosotros completamos de acuerdo a la información que tenemos en el subconsciente la imagen. Y esa es otra forma mediante la cual nos seducen. Si alguien va a comer algo, usted no ve que esté masticando en los anuncios, es donde está la cuchara muy cerca de la boca, porque es eso lo que nos activa las necesidades primitivas de alimentarnos, y es ahí donde vamos. Entonces todas estas cosas, amigas y amigos, es para decirles ¿por qué esa información del 1% funciona? Y entonces aquí viene la parte perversa. Los seres humanos podríamos ser más felices, como lo establece Simon Dolan, un
bueno, como que un PhD, porque tiene, cualquier cantidad de formaciones, pero una es en psicología. Y él dice, los seres humanos nos movemos con valores si entendemos por valor una frase, una palabra mediante la cual nosotros podamos desarrollar acciones. Y ese valor nos tiene que permitir tener un equilibrio en nuestra vida personal, familiar, en la vida social y en la vida laboral. Entonces, todo lo que nosotros venimos produciendo, que si Dios nos lo permite, estaríamos presentando ya con una publicación a finales del año próximo, esto es un método para ver cómo nos descontaminamos y somos más auténticamente felices. Vamos a hacer una última práctica con estas libretitas que tenemos acá. Nos vamos a poner de pie. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? El asunto es que este comercial que hago, lo que venimos trabajando es para ver cómo somos más felices. Y el problema es que por lo que nosotros tenemos en nuestro subconsciente, vuelvo a lo mismo, creemos que estamos en todas y somos víctimas, como creo que ya estamos convencidos. Entonces, tomen las libretitas y sientan más o menos cuánto pesa. ¿Pesa mucho? ¿Pesa poco? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos con la mano izquierda a tener la libreta de esta forma. Sigue pesando lo mismo, ¿verdad? Lo poco que me dijeron ahora. Vamos a mantener el brazo ahí. Pero resulta que tomamos decisiones y en este país, por mes, o vamos a lo general, en tarjetas de crédito tenemos una deuda, los costarricenses, de 800 billones de colones. ¿Cuánto pesa esa deuda en nuestra vida? Si estamos cometiendo un error en nuestra existencia porque queremos ser infieles en el manejo de nuestros sentimientos con nuestras parejas, no importa, no se va a dar cuenta, voy a manejar esto, pero después resulta que cada vez me es más difícil ver cómo juego con un código oculto. ¿Cuánto pesa? Y si resulta que me pongo a pensar, bueno, yo saqué la tarjeta de crédito, pero tengo que competir porque si el vecino compró tal carro, yo tengo que endeudarme porque tengo que tener uno mejor que eso, y ojalá al vecino se le choque en el de él. ¿Cuánto empieza a pesar? Si yo llego y digo, mis hijos tienen que estar en un colegio súper, aunque yo no tenga plata ni para comprar el alimento que ocupan esos niños para que tengan una nutrición acertada. Y si nosotros llegamos y decimos, bueno, ¿de qué manera me voy a vestir? ¿En qué sitio tengo que vivir? ¿Tengo que comprar acciones de tal empresa? Porque resulta que si yo soy una persona exitosa, tengo que tener el Mercedes, pero tengo que tener una casa, pero que tengo que tener... Y resulta que todas esas cosas que tengo que tener, ¿cuánto pesan? ¿Y qué es lo que sucede en el fondo? El estar sosteniendo todas estas decisiones son fregadas. Compro un carro, pero resulta que hay que echarle gasolina, y resulta que la gasolina y el mantenimiento salen más caro que estar andando en taxi. ¿Qué vamos sintiendo en el brazo? Entonces, ¿qué es el asunto? Esto nosotros estamos haciendo con nuestras vidas por las decisiones donde nos están saqueando, y entonces tenemos nuestra vida hipotecada porque tenemos deudas de 20 a 30 años con nuestra casa, porque tenemos que cambiar el carro cada año o cada dos años, porque entonces el porcentaje de nuestros ingresos sanos que destinamos a estas cosas están ocupando la energía. Y les digo una cosa, Facundo Cabral usaba una frase, qué pobre soy, y le decía, le compro los ojos en tanto, le compro un riñón en tanto. Y cuando decía que no, le decía, qué rico que sos, o qué rica que sos ese por el valor de una vida. Entonces, nos esforzamos por todas estas cosas y dejamos en un lugar secundario a nosotros mismos. Entonces, esa posibilidad de equilibrar los tres escenarios, no lo estamos haciendo. ¿Y cuál es el problema? Que en solo uno, que nos desequilibremos, afectamos los otros dos y me afecto yo. El escenario personal, familiar, el escenario laboral y el escenario social. Esos tres escenarios son en los que nosotros nos movemos. Si gusta, nos sentamos y entonces que quede como esa referencia, que cuando nosotros tomamos esas decisiones, decimos, no es mucho, pero sumemos todas.
sumemos todas y nos damos cuenta cuál es la manera en que estamos manejando nuestra existencia. Mensajes subliminales. James Vicary en 1957 maneja en una película que, si mal no recuerdo, era The Birds, la de pájaros de Alfred Hitchcock, maneja este mensaje muy chiquito: sediento, tome Coca-Cola. Ese día supuestamente se tomó un 18,10% más Coca-Colas en ese cine. Se puso de una forma pequeñita que la gente no percibía, hambriento, coma palomitas, y las palomitas se vendieron un 57,5% más. Ojo, dos o tres años después se logra determinar que eso es un fraude, un completo y absoluto fraude. Y resulta que ese fraude hizo que se entendiera a partir de ese año que sí hay posibilidad de impactar a los seres humanos subliminalmente. Lo que no se sabe es a qué cantidad de personas se logra impactar. Por eso España ha tomado decisiones para llegar y manejar una regulación respecto a ese tipo de publicidad, y los Estados Unidos, aunque no tiene una ley federal, lo viene manejando discrecionalmente a través de las leyes estatales. En la técnica, las emociones se trasladan a los productos. Cuando resulta que yo me compro un pantalón muy ajustado, me siento Chayán aunque me vea demasiado deprimente. Pero resulta que yo me siento Chayán. La mujer se compra un top y cree que se está contorneando igual que Shakira. Y les digo, miras que no siempre es cierto. Pero resulta que necesito ser víctima de eso para sentirme bien, porque asocié esa emoción de sentirme bien al producto. No sé si me estoy dando a entender. Nosotros estamos asociando nuestra felicidad a cosas superfluas porque no sabemos qué es felicidad, o porque no hemos construido un concepto sano de lo que es felicidad. El neuromarketing trabaja con la información que existe en el subconsciente, y la marca viene a ser una información que asocia una emoción. Si ustedes les ponen cierta música, no sé si a ustedes les pasa, y no porque esté el amor de mi vida hoy aquí en la sala, pero hay canciones que a mí me descochiflan y no me están haciendo recordar ninguna mujer, nada más que me descochiflan. Entonces, por eso yo llegué y gasté todos los cinquillos que me regalaban mis papás en música, porque me bombardearon con la cuestión de la música. Si a una mujer la invitó una pareja patán a un restaurante, y en ese lugar el tipo se portó como loñardo en talquera y no pudo ser más descortés, esa mujer tiene una invitación de una persona que puede ser exquisito en sus modales y la lleva al mismo lugar, y la experiencia negativa que tuvo, se le fue a la amígdala, no la recibió sanamente. Yo vuelvo a pensar todas las cosas nefastas que pensé aquel cabrón, pero se las vacío a este que no lo merece, porque así funcionamos los seres humanos en lo positivo y en lo negativo. Lo que dijimos ahora, resulta que es sin verbalizar. Los estudios de mercado ahora se hacen porque toman a un poco de personas y nada más le perciben cuál va a ser las señales, esas 2000 señales por segundo que me van a decir qué es lo que quiere comprar. Hay un concepto que se llama biomimesis, que es que simplemente el mimetismo es aquello que usan algunos animales para confundirse con la cuestión de la naturaleza. Las mujeres compran por color y por forma de la botella los perfumes más caros, aunque la esencia sea más barata que todos los que hay en ese anaquel. Pero qué linda para la colección, pero qué color más lindo, me queda tan cómodo en el bolso. ¿Por qué? Porque nos estamos manejando respecto a esas formas orgánicas que nos seducen como seres humanos. Lo que hablábamos ahora de la obsolescencia planificada, nosotros no nos ponemos a pensar cuánto dura cada cosa que vamos a comprar, igual la compramos. Hay un proceso de legislación. Aquí nada más pongo esto para decir, Costa Rica no está haciendo absolutamente nada para normar esto. Estamos a la libre, porque las autoridades políticas responden a los grupos hegemónicamente fuertes y no van a llegar y legislar en contra de quien les ha permitido tener un touch de gloria, porque durante un tiempo fueron padres de la patria. Resulta que en Japón, cuando no habían entendido el neuromarketing, hacen el siguiente análisis de mercado preguntándole a la gente.
que por qué compraban sandías o por qué no compraban sandías. Y entonces la gente que decía que no compraba sandía dice, es que la forma de la sandía es redonda, me es muy incómoda para guardarla, y Dios guarde, se me rueda en la mesa porque se me cayó y me quedé sin sandía. ¿Qué, por lo que hemos conversado, qué falla está teniendo esta visión? Perdón. Es cuadrada, y entonces es cuadrada, no tiene la forma orgánica que seduce. Entonces, cuando ya se dan cuenta que fue un error, porque la venta de las sandías se vinieron de picada, porque resulta que cuadrada no las compraba nadie, los chinos no son tontos. Empezaron a manejarla en formas que la gente se identifica, y otra vez se dispararon las ventas. Se dice, no sé si es así, porque esto no lo he corroborado, pero en una charla que se dio hace unas 3 semanas, se dice que la Hyundai tenía problemas por la visión cuadrada de los carros, y entonces se fueron a la Ferrari y al diseñador le dice, ¿cuánto gana usted aquí? Tanto, le damos el triple, ven a trabajar con nosotros. ¿Y para qué? Para que haga los modelos, todo lo que nosotros hacemos lo hace cualquier carro, pero ¿por qué no vendemos tanto? Y entonces él lo que hace es diseñar en función de ¿qué? De modelos orgánicos. El carro es el mismo, hasta de peor calidad, porque tenía que ver cómo le financiaban el salario a este señor. Y ya empezaron a vender porque tenía forma orgánica. Porque este tren llama la atención. Estos trenes tienen una potencia tan impresionante que con esa potencia no necesitan tener una figura que contrarreste el impacto del aire, porque igual van a desarrollar las mismas velocidades, pero resulta que este tiene más colocación en el mercado. Entonces, un poco que es lo que nosotros hemos diseñado, y que un poco sirva esta charla para presentárselos. Talleres en utilización de técnicas para sanar, mejorar o aprender a disfrutar. Si el ser humano no está bien, si no está estable, si no está en paz, no va a poder llegar y manejar su vida con efectividad. Acompañamiento grupal en descubrir valores. Es interesante porque nosotros aplicamos test para confrontar los valores que las personas creemos tener y cuáles son los que en realidad tenemos. Nosotros hemos pensado que, como conocemos más o menos la acepción de los valores, son valores que no son inherentes, y en las prácticas que hacemos evidenciamos cómo eso no es así de cierto. Asesoría en diseños estratégicos y formación del recurso humano. Nosotros queremos que el recurso humano se comporte diferente, pero estamos manejando lo mismo porque el nivel gerencial tiene ya un patrón de ver las cosas que si el nivel gerencial no lo rompe, sus subalternos no lo van a manejar. Entonces, solo aquel eslogan de los años 50, que el buen gerente es el que lograba vender en las personas, que la obtención de los objetivos de las empresas existe en el tanto la obtención de estos objetivos son idénticos a los personales. Si la empresa logra los objetivos y nos han vendido que nosotros logramos los mismos, ese cuento ya no es vendible, ya no es trabajable, y quieren seguir manejando más o menos algo similar. Aquí, para terminar con cuestiones, es enfatizar en que la auténtica felicidad necesita una experiencia sensorial de paz. Y entonces hay una diferencia entre lo que es orar y lo que es meditar. Y cuando nosotros oramos, se dice que nosotros hablamos y que Dios nos escucha. Cuando nosotros meditamos, se invierte el asunto, y entonces decimos que Dios habla y nosotros escuchamos. Vamos a dedicar 3 minutos a una breve meditación, porque no todas las personas hemos tenido la experiencia de meditar. El Raga Yoga, que es una de las experiencias más antiguas que existe, se maneja de forma sentada, la espalda recta, las manos colocadas de una manera muy cómoda, y en esa posición, para tratar de retomar el minuto y el minuto y los 2 minutos, y para entender cómo nos vamos con una enseñanza práctica de qué podemos hacer para meterle el freno a la velocidad que llevamos la vida, que nos va a despedazar, entonces tengamos una experiencia en este sentido.
Por favor, todos vamos a proceder a cerrar los ojos. Vamos a respirar profunda y suavemente, inflando nuestros estómagos para que llenemos la parte inferior de los pulmones. Exhalamos con suavidad. Lo hacemos una segunda vez. Lo hacemos una tercera vez. Respiramos despacio y profundo. Y exhalamos con suavidad. Y en este momento me concentro a despojarme de toda preocupación, de toda tarea que tenga pendiente, y empiezo a disfrutar el momento de serenidad que estoy disfrutando, que estoy viviendo, que estoy experimentando. Pongo atención a cómo mi pecho se expande con cada una de mis respiraciones. Y visualizo que estoy sentado, sentada en la caída de agua de una cascada. El agua está golpeando suavemente mi cabeza y mis hombros. Produciendo un exceso de espuma. Y cada una de esas burbujas que se deslizan en mi cuerpo me va despojando de toda tensión. Me va despojando de toda angustia, de todo temor, de toda preocupación. Y siento la energía que el Ser Supremo, Creador de todo, le está impregnando a lo que conozco y a lo que no conozco. Y entiendo y disfruto el hecho que ese potencial que el Ser Supremo le impregna energía a todo lo creado, es el mismo potencial que yo tengo, para ir construyendo día a día, paso a paso,
una felicidad que no he tenido jamás. Y que tomo la decisión de hoy en adelante de alimentarla, impregnando de optimismo, de ilusión y de esperanza mi vida. Vuelvo a respirar despacio y profundamente y en la tercera respiración empiezo lentamente a abrir los ojos, sintiendo la revitalización que me produce estos instantes de quietud. Manejemos como último detalle que los seres humanos funcionamos de esta manera: pienso, siento y actúo. Nuestros pensamientos no son nuestros, son impuestos. Existen referencias que he escudriñado que rondan los 6.000 estudios, donde la construcción de mis pensamientos determina la forma aceptada o no con la que voy a vivir. Les doy las gracias por haberme permitido compartir este proyecto que está en construcción y abrimos el espacio si quieren hacer alguna consulta o algún comentario, y les hago una observación. Cualquier crítica que quieran transmitirme, no tienen idea la gratitud con la que se las recibo, y ha sido un público precioso. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos los presentes, ¿verdad? Colegas, porque si estamos aquí es porque todos somos colegas de distintas disciplinas. Y pues, sí, una felicitación también para nosotros, porque yo creo que el que le llegó el mail y le movió y quiso invertir una noche de martes después de Día de la Madre y todo el tema, sí, es porque estamos en búsqueda de eso. Y el ser humano tiene dos posiciones, es lo que yo creo: víctima o responsable. O sea, víctima es el pobrecito yo, y el responsable es, ok, pobrecito yo, pero voy a tomar acción. Y es lo que estamos haciendo hoy, tomando acción. Porque mucho de lo que hoy hemos aprendido de Don William, y pues ahí le ha tomado años de investigación, y nosotros queremos empaparnos de eso para llevarnos de esos conocimientos primero a nuestra vida y después a donde los desarrollemos, ya sea como profesionales, como familia, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustó, sí cumplió expectativas. Yo vengo de un año para acá trabajando en la mejor versión de mí misma, en Karen 2.2, 3, no sé, hasta donde Dios quiera. Y si veo estas cosas no como una pérdida de tiempo, sino como una inversión, porque todos los aquí presentes tenemos que aportar. Y por eso, ¿por qué decía víctima y responsable? Porque cada uno venía con un rol. El que logró desconectarse del celular, quitarlo de sus manos y quitarlo de su mesa, mis respetos. Porque estamos en la era de la
información, saturados, y de verdad, si logramos ese tipo de cosas, vamos por buen camino. Si vi, a mí el reggaetón no me dejó concentrarme mucho en este ejercicio, pero es esa parte, ¿verdad? Es ir trabajando. No pida críticas, diga, denme un feedback, porque la crítica normalmente la cera. El feedback es para crecer. Y todos deberíamos de tener la capacidad y la madurez de pedirle feedback a la gente, a nuestras familias, a las parejas, a los colegas, a los jefes, porque es lo que nos ayuda a crecer. Pero hay que tener una madurez para que esa persona nos diga algo que no nos gusta, y la humildad para trabajar en eso. Entonces, ese es mi aporte. Yo sí me voy muy contenta, conozco nueva gente y eso es bueno. Yo creo que lo que deberíamos de pensar es qué es lo que yo quiero que diga mi lápida del cementerio. No hay muerto malo, no hay muerto feo, pero ¿cómo quiero yo que me recuerden? Eso es en lo que yo estoy invirtiendo de un año para acá. Y vamos a ver qué pasa. Gracias. ¿Satisfecho la expectativa? En parte, un poco, porque muchas de las cosas que vos citaste ya yo las he introspectado. Desde la perspectiva de profesión, completamente, porque realmente sacude el espíritu ese tipo de estadísticas que hay. La otra parte del crecimiento, de la felicidad, o sea, de la búsqueda de la felicidad, yo creo que es la búsqueda de la felicidad en el ser humano, es el camino que se hace todos los días para buscar la felicidad propia. Creo que es todos los días, hasta el último día de mi vida, porque si yo un día no quiero trabajar en eso, ya empecé a morir. Ya estoy lista. Pero sí, muy interesante, y me gustó muchísimo que estén buscando esa conciencia colectiva que hablaba al inicio, esa conciencia colectiva donde somos más, muchísimo más. Hay un autor que dice: los seres somos seres espirituales en cuerpos humanos, no humanos con cierta clase de espiritualidad, algo parecido, pero yo nunca sé citar muy bien las citas, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero la idea es esa: primero somos espirituales, estamos aprendiendo a crecer espiritualmente al cambiar la oración por la meditación, porque somos parte de Dios, vibración real de ese todopoderoso, de universo, de fuente, de como quieras llamarlo, que si usted no se da la oportunidad de escucharlo, nunca va a lograr ese brinco cuántico que hemos de hacer los seres humanos, a los que nos han bombardeado tanto con todo eso, con un montón de cosas. Muchas gracias. Quiero hacer Buenas noches. Yo vine a la conferencia. Yo soy coordinadora de un programa de educación financiera, y entonces cuando veo materialismo y espiritualidad me pareció muy valioso. Me llevo cosas valiosas que he aprendido. Usted menciona el tema de cómo hemos sido programados para que nuestra felicidad esté en la adquisición de chunches. Hoy precisamente estaba en un evento donde una gente plantea que existe la adicción a las compras, y yo decía que no es una adicción, es una construcción social, o como usted hoy lo plantea, es una programación social, y como programación o construcción se puede desprogramar o desconstruir y así inculcarle nuevos valores y creencias a esas personas para que replanteen ese concepto de felicidad. Entonces, a mí me gustaría
que se refiriera un poquito a si efectivamente usted considera que existe una adicción o es una programación. Eso me parece importante. Y el otro tema es muy ligado a esto, las personas han desmejorado su vida, su tranquilidad, su bienestar por llenarse de chunches. Hoy precisamente salía en La Nación que del año pasado a este aumentó la deuda en tarjeta de crédito un 15.4%, y que esto responde a intereses de un sistema capitalista que se enriquece con la pobreza de nosotros a través de comprarle a vendedores de humo cosas que no necesitamos. Está muy, muy interesante la pregunta, porque le voy a contestar y luego le contesto de una manera muy sencilla y luego me extiendo. Estamos programados para ser adictos. Y entonces ahora me explico, manejemos dos conceptos, euforia y disforia, y luego entremos a la zona límbica. Primero me pongo erótico. ¿Qué pasa con un orgasmo? Un orgasmo, cuando lo tenemos en esa zona límbica, donde están las 100 mil millones de neuronas, funciona de la siguiente manera. La neurona tiene neurotransmisores, ninguna neurona pega con otra. Cuando hay una reacción estimulante, como un orgasmo, que puede ser agradable o no, una neurona manda a que un neurotransmisor haga una descarga electroquímica en otra neurona y nos distribuya a una velocidad de 300 kilómetros por hora en nuestro cuerpo esa sensación, que va a durar lo que nuestras características biológicas van a durar. Pero resulta que también, si nosotros nos subimos en una montaña rusa y salimos vomitando y salimos mareados y nos atajaron los compitas que estaban con nosotros, volvemos otra vez a subirnos, porque la información que tenemos en nuestro subconsciente hace que queramos reiterar y repetir algo que nos pasó. Hay un autor que se llama Daniel Gambarte, que hace alusión a una cantidad de estudios donde los parques de diversiones han diseñado sus juegos por todas aquellas manifestaciones simbólicas de lo que típicamente nos ha pasado a la mayoría de la gente en la humanidad. Entonces, una rueda de Chicago es la identificación que tienen las personas que su vida ha sido dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas y no concluyen las cosas. Todos los parques de diversiones nos están haciendo adictos a un juego porque tiene que ver con la información que tenemos. Una rueda, una montaña rusa, es porque la vida nuestra no ha sido pacífica. Me explico más. Cuando uno ve los análisis transgeneracionales y ve la somatización, la Organización Mundial de la Salud establece que el 85% de todas las enfermedades son producto de la forma de pensar. Yo lo explico con dos ejemplos. Esta postulación, o este postulado, o esta premisa, lo que dice es lo siguiente. Si yo soy una persona que la información que tengo aquí ha sido traumática por la manera en que me trataron de niño, entonces yo voy a sentir que yo nací al mundo para estar en guerra, para estar en pleito, para estar en confrontación. Entonces mi cerebro va a decirle al cuerpo: páncreas, ayúdeme, porque necesitamos producir más glucosa, porque este hombre necesita más energía porque está en guerra. Pero eso está aquí, yo no estoy en guerra. Entonces resulta que produzco más azúcar y me da diabetes. Cuando nosotros llegamos y manejamos el consumo de cerveza, de alcohol, de vino o de cualquier tipo de droga, porque un vino, una cerveza, o un gramo de cocaína o una inyección de LSD tiene exactamente en el cerebro, en esa zona límbica, el mismo comportamiento. ¿Cuál es? Que eso que yo contaba ahorita con la situación de placer sexual, cuando el neurotransmisor hace esa descarga al otro, la descarga electroquímica, eso fue tan fuerte que se me queda en la memoria y yo quiero volver a repetirlo. Y entonces, donde yo quiero volver a repetirlo, esa primera descarga tiene una intensidad que no la va a volver a tener ninguna segunda, tercera o cuarta. Entonces voy a querer incrementar la posibilidad de ese mismo comportamiento. Lo tengo cuando compro las ropas con las que yo me creía Chayanne, y mientras más plata gasto en la ropa, más distante de Chayanne me siento.
¿Por qué? Porque lo que el sistema necesita es que estemos programados para ser consumidores, para ser adictos. Hay casos que también se apartan de esto, pero es para explicar cómo esa información nos llega a nosotros. Otro ejemplo que yo manejo con mucha frecuencia es el caso de una irlandesa que a los 40 y pico de años, cada vez que llovía, le daba tos, fiebre y catarro, y la empiezan a estudiar cualquier cantidad de gente y no le llega por qué pasa eso. Es una mujer sana, es una mujer sin vicios, es una mujer intelectual, es una mujer de una vida tranquila. Y entonces se van a analizar lo que fue la vida de los padres. El papá le pegaba a la mamá, y en una ocasión la mamá le, cuando estaba ella en el vientre de su madre, le dice la mamá al papá: voy a salir un segundito al vecindario. Salud. Cuando sale al vecindario, el hombre considera que duró mucho y le cierra con llave. La mujer, ante la pena de estar en la calle, se brinca una cerca para ver cómo entra por detrás. Por detrás también el hombre le cerró, y en el patio no había ninguna posibilidad de guarecerse porque no había techo en ninguna parte. Y empieza a llover torrencialmente. Donde ella quiere salir otra vez a brincarse la tapia para ir donde alguna amiga, no puede hacerlo porque se resbala. Esta mujer se llevó el aguacero la noche, la madrugada entera, y a las 10 y pico de la mañana, el día siguiente, este ilustre caballero le abre la puerta. El dolor que esta persona sintió se la transmitió a su hija. Cuando la hija entendió que era eso, logra desprogramarlo. Le cuento una desprogramación también que para mí fue violentamente ilustrativa. Una mujer viene y va donde un acompañamiento en neuroemoción, y entonces le dice: ¿qué tiene? Tengo un cáncer en la trompa. Le dice: ¿pero qué fue lo que pasó? Es que yo lo que quiero saber. No, ¿qué es lo que pasó? Y el tipo la corrala. Cuando el tipo la corrala, le dice: es que mi esposo me fue infiel. ¿Pero qué pasó? El asunto no es ese. No, yo logré que volviéramos. Eso no es. ¿Qué es lo que pasó? Llega al fondo. Y uno decía: ¿pero cómo la está maltratando tanto? Y le dice: el problema es que ahorita tengo un tumor, tengo un cáncer ahí. Ese no es el asunto. ¿Qué es lo que pasó? Y entonces dice: lo que sucedió es que yo le digo que tengamos un hijo. Él vuelve conmigo. No podemos tener el hijo. Él me vuelve a abandonar. Se va donde otra mujer con quien ya tiene dos hijos. Y entonces la forma en que esta mujer se programó a ella misma es de que el cerebro, ella le dijo al cerebro: yo quiero un hijo. Como ella no podía tener un hijo, en ese espacio el cerebro le manda el tumor para llenar el espacio que tendría que tener un hijo. Entonces, cuando uno llega y empieza a adentrarse en todas estas formas, entiende lo fácil que es para este 1% de la gente más rica adoctrinar a las personas para que seamos programados, porque somos adictos. Vea una cosa muy sencilla. Se nos dice: si usted tiene una cantidad de bienes, qué sé yo, títulos universitarios, vehículos, propiedades, acciones, etcétera, usted es una persona de éxito. Pamplinas, el éxito lo está teniendo quien nos está vendiendo todo eso, no somos nosotros. Y resulta que al creer que eso es nuestro éxito, esa es la programación, esa es nuestra adicción. Porque el asunto es que hay personas que, por manejar una cuestión de apariencia, no tienen en su bolsillo cómo pagar 800 colones para entrar al Parque Tapantí y disfrutar de 56 mil hectáreas que tenemos, con la naturaleza más exuberante y más maravillosa del mundo. Porque resulta que tenemos que vivir esclavos. Esto es un neocolonialismo lo que nosotros estamos viviendo. Cuando Stefan Hessel escribe en la obra Indígnate, que fue el último de los redactores de la Declaración de Derechos Humanos, que falleció el año pasado, y dice: sacúdese porque estamos siendo víctimas del sistema financiero, es pensando en que si nosotros nos despojamos de estos egos, nosotros podemos llegar y ser más felices. Si me lo permiten, y no hay nadie, quiero adentrar en otro asunto, los egos y los apegos, que son cosas que nosotros manejamos en los talleres. Les doy una pincelada muy rápida. ¿Qué es un apego? Me encanta una redacción que usó una señora que conozco, que es argentina, que es chilena, que se llama Marian Lizana. Ella dice: cuando somos niños de día de nacido, lloramos. Y al llorar, tenemos abrigo, tenemos amor y tenemos comida. Y entonces nosotros nos metemos en el subconsciente que nuestra felicidad es de que alguien nos dé eso.
Entonces no entendemos que nosotros tenemos que ser felices para compartir nuestra felicidad con alguien que camine con nosotros en la vida. Y entonces creemos por un apego absurdo de que alguien nos va a venir a dar la felicidad porque ya de niños tuvimos esa experiencia. Manejemos la cuestión de los egos. ¿Qué pasa cuando alguien se cae? Si quiere alguien ayudarme, ¿qué pasa cuando alguien se cae en público? Ojalá donde estaba la persona quien quería llamarle la atención para que fuera su pareja. ¿Qué sentimos? ¡Qué vergüenza! Y nos puede estar doliendo y nos paramos. ¡Ay, no me pasó nada! Porque usted es bien estratégica. El asunto es que esa es la reacción más típica. ¿Y por qué la reacción más típica? Porque nosotros construimos, los egos no es una cuestión de petulancia, porque a veces se dice, ese tiene un ego muy inflado. No, eso es otra cosa, eso es repugnante, no es una cuestión de ego. El ego es que yo construí en mi mente, o se lo explico de esta forma, hay un autor que maneja una descripción lindísima que me sirve mucho para explicarme. Cuando los seres humanos llegamos a los 6 años, nos empieza a llamar la atención el espejo. Antes de ese año, antes de esa edad lo vemos como ver cualquier otra cosa. Pero a los 6 años nos empieza a llamar la atención el espejo y empezamos a hacer poses ante ese espejo. De los 6 a los 18 años nos casamos con esa imagen y entonces construimos aquí, por la información que tenemos en ese bombardeo, qué es lo que yo creo ser. Y el problema es que no es qué es lo que yo creo ser, yo digo, yo soy esto que construí. Entonces mi ego es como esto que yo construí, lo vendo socialmente para que socialmente sea aceptado. Entonces si yo digo, yo quiero ser cariñoso, yo quiero ser inteligente, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, eso es el ego. No soy yo, es el ego, porque yo construí eso producto de lo víctima que soy, de toda la forma que está construido el mundo con sus creencias y valores, no creencias religiosas, sus creencias de lo que yo tengo que ser. Y entonces entra un desgaste fregadísimo, porque yo tengo que estar aquí sosteniendo, yo quiero ser simpático, yo quiero ser inteligente, yo quiero ser triunfador, yo quiero ser esto, pero no soy eso. Entonces aquí está lo que yo quiero ser, pero tengo que usar la energía terriblemente para sostener estas caras. Y entonces, por sostener estas caras, me aparto de lo que yo soy y de lo que yo quiero ser, y entonces no logro la felicidad, porque la paz no la logro, porque tengo que estar sosteniendo esas imágenes. Yo no sé si más o menos le transmito que al fin y al cabo somos adictos porque estamos programados para hacerlo. ¿Alguien más? ¿Estamos? Les reitero mi gratitud y les agradezco mucho que me faciliten la hoja de control. Y les transmito algo. Yo estoy en un proyecto que ha sido como una bendición especialísima de Dios, y me están acompañando algunas de las personas que me han facilitado un apoyo lindísimo, una ingeniera en informática que me corrige hasta en las formas en que tengo que expresarme, una psicóloga que es como un control de calidad con respecto a eso, una persona que es auditora, una persona que es abogada, y quien es el amor de mi vida, con quien espero terminar este año, que es criminóloga y que me ayuda un poco también en la cuestión de imágenes, y es un control de calidad interesante. Entonces el haber logrado tener este grado de convicción es cuando gente lindísima como estas 5 personas, vea, el asunto no es eso, porque lamentablemente el machismo hace que estos temas varoniles sean muy difíciles. Esto lo empezamos un amigo y yo, y son muy pocos los hombres que están identificados con cuestiones de estas. El machismo se refleja tanto en lo material como en la sensibilidad, porque un macho, aunque sea una chica, un chica de ser humano, se cree macho alfa a todos. Entonces es muy fregado que logren una identificación. ¿No, lo comparte o no lo comparte? Entonces más bien les transmito que si se sienten identificados con esto, si quieren ser parte de este proyecto en el que estamos proyectando algunas cosas en lo que resta de este año y el año entrante, también queda diseñado antes de terminar este año, bienvenido, porque abonar a un proyecto de estos es abonar para el bienestar de la humanidad como tal. Muchas gracias, Don Wilber.
Muchas gracias, don William. Antes de dar por terminada la charla, invitarlos, próximo viernes tenemos un desayuno profesional para que nos sigan entonces a través del link en internet. El tema es el fideicomiso más que un contrato, un negocio multidisciplinario que brinda mayores oportunidades de crecimiento profesional. Esta actividad empieza a las 8:30 en punto. Igual, en el boletín de hoy se les hace cordial invitación para un par de charlas. El próximo 23 de agosto, de hoy en 8, tenemos la charla Detección de contenido web asociado a temas de lavado de activos y financiación de terrorismo a las 6 de la tarde. Ahí se pueden encontrar el link de inscripción. Igual, para el 2 de septiembre tenemos otro desayuno profesional a las 8:30. Encuesta la confianza del consumidor, una estadística nacional. De nuevo agradecerle a don William por esta importantísima charla. Agradecerles a ustedes su presencia, agradecerles a los colegiados que nos siguieron a través de internet. Y no me queda más que invitarlos entonces a que nos acompañen a un cafecito. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Muy buena noche. Muy buena noche. Muy buena noche.